La gente rica vive con demasiados lujos. Hay que pensar en algo sobre ese tema. Deberían darle parte de su riqueza a los pobres. Por muchos años, un pequeño grupo ha estado explotando a incontables personas de Egipto. ¿Cómo piensas cambiar esta antigua tradición? Dios me apoya, Malik. Tengo planes para ellos. Esta calle lleva al mercado de esclavos y al portal de Siria. Sus esclavos. Aquí hay uno joven, fuerte y saludable. Y además tiene buenos dientes. Empezamos con 100 monedas. ¿Quién da 100 monedas? ¿Alguien compra? 100 monedas. Vamos, compren. Ellos trabajarán para ustedes durante años. 3,000 monedas. 3,000. Su excelencia Putifar, gobernador de Egipto y jefe del ejército egipcio, ofrece 3,000 monedas. Su excelencia Putifar ofreció 3,000 monedas. El esclavo se vende a su excelencia Putifar. ¿30 monedas? ¿Solo 30? ¡Vale mucho más! ¡Es obediente y tímido! Tú me vendiste sobre esa tarima hace 20 años. Putifar me compró por 3,000 monedas. ¿Puedes recordarlo, Malik? Claro. Le regresé el dinero a Putifar. Pero encontré al señor Yusarsif muchos años después. Estoy contento ya que encontré a mi buen amigo otra vez. Vámonos.